Ciudad de México con la escultora Yvonne Domenech, quien es una reconocida artista plástica mexicana. Ella ha realizado sus estudios de artes plásticas en México, Estados Unidos y Canadá. Durante sus 42 años de trayectoria artística, se ha centrado en la escultura. Ella es experta en el manejo de varios materiales, entre los cuales se encuentra el acero inoxidable. En 1996, ella recibió el primer lugar del sexto premio Mexinox de diseño industrial latinoamericano, así como el primer lugar de creatividad con acero convocado por la Cámara Nacional del Hierro y el acero. Entre sus obras destacadas de acero inoxidable se encuentran Dimensión 5, Splash, Torbellino y Continuum. Yvonne, pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu estudio para esta entrevista. Y pues te quisiera preguntar, ¿por qué escoges tú el acero inoxidable para trabajar tus esculturas? Porque mis esculturas, siendo abstractas, tienen un lenguaje donde al hacerlas en acero inoxidable es muy contemporáneo y muy limpio. Me fascina la limpieza del material. Otra ventaja es de que aguanta todos los cambios climáticos. La he usado en países donde hay verdaderamente cambios climáticos muy, muy fuertes y no necesita el mantenimiento que cualquier otro material necesitaría, ¿no? La tercera ventaja, bueno, creo que es la mayor, es que tenemos los escultores muchísimas calibres de dónde escoger. Lo que a mí más me interesa es el material que tiene más níquel. El que tiene más níquel es el que es más maleable y se puede meter en los atrapes y en mis ondas o en mis helicoides, por ejemplo. El que tiene menos níquel es para piezas más planas y, por supuesto, es mucho más barato. Ahora hay muchísimos tipos de acero inoxidable, los hay hasta de colores. Uh-huh. Dimensión 5, que es la que está allá arriba, uh-huh, es la primera que me pidió envolver el espacio con una piel. Yo siempre soy quitadora, tallo la madera, el yeso, el poliuretano rígido. En este caso, cuando el doctor Yacamán me pidió esta pieza para conmemorar los 40 años de la energía atómica, era envolver el espacio con piel, y la piel era el acero inoxidable, ¿no? Entonces, ¿es fácil diseñar con inoxidable, o sea, llevar del diseño a la forma? Sí, ya pensando que es una piel, es muy fácil. Cuando uno piensa que es hay que sacar el diseño de un sólido geométrico, pues es otra manera, pero ahora ya entiendo muy bien, conozco el material, lo amo, lo trabajo muchísimo, tengo personas muy capaces que saben soldar con TIG, que son expertos en hacer unos cordones corridos maravillosos, entonces disfruto mucho trabajar con este material muchísimo. Precisamente ahorita te iba a preguntar, ¿con qué técnicas te ayudas para trabajar con el inoxidable? Mira, yo creo que yo tengo una parte enorme de artesana, entonces, por ejemplo, esta gota que tenemos aquí, uh-huh, para hacer esa gota en acero inoxidable, primero le hice en metal, calenté la placa de acero inoxidable y la fui moldeando en la gota de metal que había, y había otra, había una abajo y una arriba, como una hembra y macho, y calentamos la pieza con sopletes, uh-huh, y la dejamos enfriar. Así fue. No creo que sea la forma ortodoxa de trabajarla, uh-huh, pero no supe cómo resolver eso, uh-huh, ¿no? Tengo muchísimas maneras de trabajarlo ahora, y conociendo sus propiedades, que es tan importante, por ejemplo, esas fantasías de usar el acero inoxidable junto con el acero al carbón, pues no se podía, así lo hice y tuve resultados funestos, porque uh-huh, el acero inoxidable se contamina, es como de la realeza, tiene que estar solo, tiene que estar con dignidad, ¿no? Pulido, uh-huh, o matizado, pero uh-huh, él solito, ¿no? ¿Y con qué tipo de inoxidables te gusta trabajar? Con el 316, uh-huh, ese que tiene mayor, uh-huh, es níquel, uh-huh, y el otro 430, que es el que tiene menos níquel. Con esos son los dos que más trabajo.
Mencionaste al principio de la entrevista que una de las ventajas que más te gustaba el inoxidable es que requería de mínimo mantenimiento. Pero en una ciudad como México, en donde hay un alto índice de contaminación, ¿requiere el inoxidable algún mantenimiento, algún tipo de limpieza? Sí. Según tu experiencia, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Fíjense que sí. Desgraciadamente no puedo dejar mis piezas de acero inoxidable así nada más. Y eso que, por ejemplo, tengo esa que es de malla, pero la malla se llena de hojas, se llena de tierra, se tapa la malla por lo que entra, por lo contaminado del ambiente, ¿no? Hay unas esferas que también he tenido que estar limpiando. Yo, ahora ustedes me han recomendado un limpiador excelente, pero antes yo lo limpiaba con aceite Johnson. ¿Y te ha funcionado? Pues ahora ya tengo este nuevo limpiador, que es una maravilla, pero antes sí lo limpiaba con aceite Johnson, aunque fuera una pieza grande, y luego la pasaba yo un trapo, porque lo que mancha mucho el acero inoxidable es la grasa. Entonces, la grasa sobre todo de las manos es tremenda. ¿Y tiene que quedar completamente limpio el aceite Johnson? Hace que tenga una capita de grasa, que protege sobre todo de las huellas, porque mis piezas son como muy sensuales, entonces la gente las toca, entonces se llenaban de manos. Okay. ¿Qué recomendaciones darías tú a los artistas plásticos que les gustaría trabajar con el inoxidable? Primero, que vayan a un taller, que ustedes nos ofrezcan un taller para conocer el material, para conocer los tipos de material, para conocer el tipo de soldadura, para conocer cómo se limpia, todo eso. Para que el escultor pueda conocerlo, un taller teórico-práctico, donde el escultor pueda conocerlo y hacerlo suyo y trabajar con él. Ivonne, has hablado de la importancia del acero inoxidable al combinarse con otros materiales. Una de las ventajas es de que sí se puede combinar con otros materiales, hay que saber con cuáles, pero ¿tú qué opinas respecto a esto? ¿Lo has utilizado aparte de solito? Sí, yo he mezclado el acero inoxidable con madera, por ejemplo, y es precioso, precioso. Uso muchísimo los cables de acero inoxidable para sostener piezas muy grandes de techos. Me encanta ver el acero inoxidable en la arquitectura, me encanta verlo mezclado con el granito, con el mármol. Yo lo he usado también con recinto, y le da un toque de una limpieza espectacular, la línea siempre es limpia y embona muy bonito con el otro material cuando está bien hecho el ensamble, ¿no? Ivonne, y por último te quisiera preguntar, tú como artista plástica, ¿en qué otras aplicaciones recomendarías usar el acero inoxidable? ¿En qué otros sectores? Bueno, por ejemplo, en las tarjas que tenemos para tanto los fotógrafos, ¿no? Yo tengo una tarja preciosa de acero inoxidable, ¿no? donde uso para el yeso y demás, pero pues también en hospitales, por ejemplo, todos los escáneres y los tubos y platos, recipientes para comer, todos los instrumentos quirúrgicos. Yo tengo instrumentos para trabajar el yeso y nunca se oxidan. Y joyería también se puede. Claro. Ivonne, pues te agradecemos mucho tu tiempo en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias.